Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Espero hayan tenido una linda jornada. Y si no fue tan linda, bueno, vamos a juntar fuerzas en la oración, en este momentito de reflexionar y de compartir con Dios unos minutos para, bueno, para reponer después energía en el descanso y comenzar mañana un nuevo día lleno de esperanza y alegría. Les invito a que compartamos la lectura del Evangelio del día, el Evangelio según San Mateo. Y nos dice así: en ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Le doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que se las mostraste a los más débiles, a los niños. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. A los que estaban allí les dijo: mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que le hago llevar. Palabra de Dios. Fíjense que en estas palabras Jesús no comparte su relación con su Padre. Él es quien nos enseñó quién es nuestro Padre Dios, cuánto nos ama. Y Él es quien nos hace llegar a su Padre, ¿no? Dice, valora y reconoce. No fue a dar a los sabios, a los importantes, buscó a los humildes, a los pequeños. Buscó en la pequeñez de nuestro corazón para anunciar la palabra de Dios. Y también nos anima, ¿no? Nos anima a poder descansar en Jesús. ¿Por qué? Porque sentimos eso. Porque Él nos dice que no es difícil si confiamos en Dios. Eso es lo que a mi humilde interpretación me llega a esta lectura. Con la confianza en Dios, la carga no es pesada, no es difícil la tarea. Nos invita a poder descansar en Jesús. ¿Qué significará descansar en Jesús? Me pregunto muchas veces y después digo, es eso. Arrojarme a la confianza de que todo lo puedo en Dios. Pero no esto con arrojarme a la confianza con una dejadez de, bueno, se lo dejo a Dios, que se haga la voluntad de Dios y lo que sea. No, trabajar en la confianza de que podemos construir un mundo mejor, de que podemos ser mejores personas, de que Dios nos ama, de que nos sentimos acompañados. Aunque a veces algunas cosas nos fallan, Jesús está acá, está entre nosotros. Y nos enseña cómo orar a su Padre, cómo pedir a su Padre, cómo es el amor de su Padre con nosotros. Entonces te invito, hermano, hermana, que si en esta noche, después de finalizar este largo día, estás con las baterías bajas, como dicen algunos, estás necesitando un mimo, que te arrojes a la confianza del amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo vivo del amor de Dios sobre la tierra. Vino para transmitirnos el amor de Dios. Abramos nuestro corazón para recibirlo, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a Dios que en esta noche nos ayude a poder confiar cada día más en Él y que podamos seguir las enseñanzas que nos dejó su Hijo en esta tierra, nuestro paso por esta tierra. Y vamos a pedirle también que bendiga a nuestros amigos, a nuestras familias, esas personas que están necesitadas de una caricia, de un gesto de amor, para que el Señor la fortalezca y la haga sentir amada. Entonces le pedimos a Dios su bendición y su protección, que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Que así sea. Amén. Que tengan muy buenas noches, que descansen, que tengan un descanso reparador y que mañana tengan una hermosa jornada iluminada por el Espíritu Santo. Buenas noches.